des del MAC una miqueta el cavall de batalla ha sigut la contractació. I tu, pel que has explicat, il·lustra molt bé tota la varietat econòmica i fins i tot social i laboral que té, en aquest cas, el músic. És a dir, a diferència potser de les companyies de teatre o de les companyies de circ que tenen temporades més estables, on nosaltres que ens movem pues, a un bolo aquí, un bolo con esta banda, aquesta banda potser sí que funciona com una associació, però jo només vaig a fer 5 concerts perquè sóc un substitut i després me'n vaig a fer un... És a dir, aquesta varietat i aquesta pluralitat de laboral doncs, és el que ens ha obligat una miqueta a assentar-nos a la forma de sindicat i no de cooperativa, per dir-ho així. Suposo que els intents de cooperatives de músics n'hi ha hagut, han acabat, el que parlàvem abans, com a cooperatives de serveis, és a dir, com a cooperatives que ofereixen, mira, si estàs amb nosaltres podem donar una altra contractació, etc. Però vaja, són el que nosaltres parlem els falsos autònoms i les falses cooperatives de serveis, d'alguna manera. I també, arran de quan hem començat la conversa, de tampoc no focalitzar tota la contractació, perquè si no aquí nos vamos i... I això, la forma sindicat és d'alguna manera la que engloba més la pluralitat de cada un dels nostres components. De que avui estic tocant aquí o estic en un projecte que durarà un any o estic en un projecte que potser durarà 2 anys. Una companyia de teatres entenc que d'alguna manera pues, és una miqueta més regular. O no és el mateix que jo la faig un disc i durarà 2 mesos i faig una gira a 15 concerts i venga, borrón y cuenta nueva. En aquest sentit. Llavors nosaltres bueno, doncs vam decidir l'estructura de sindicat. També nos hemos forzado, sí. Sí, claro. Nos hemos forzado a hacernos sindicat porque podemos participar en algunas mesas de negociación y como dijeron, ustedes no están sindicados, no están dados de alta, no pueden participar. Dijimos, bueno, participemos. Entonces, en verdad nació hace 2 años como la Unión de Estatal de Sindicatos y Músicos Compositores. Al fin, porque girando, viajando por todo el país, pues encontramos gente que pensaba igual que nosotros, teníamos esa problemática de por qué teníamos que estar contratando unos servicios cuando había una ley y es la que defendemos. Los otros sindicatos defienden otra solución. Nosotros, que si hay una ley de 1985 que dice que nosotros tenemos que ser contratados por el programador, ¿por qué esa ley no se cumple? Si llevamos años, está ahí. Se tiene que cumplir. Nos juntamos todos y al final se hizo el sindicato por zonas, hay un sindicato en Madrid, otro en Valencia ahora mismo, y nosotros en Barcelona, que tenemos esa unión para poder estar siendo interlocutores con, por ejemplo, Eduardo Maura de Podemos, hay una comisión estudiando el nuevo estatuto del artista, y también poder ir a negociar el nuevo convenio de artistas que se está negociando desde Madrid, pero como vemos, la patronal, digamos, que tampoco se quiere llamar patronal, la patronal parece que están todos en venidor. Entonces, eso nos contaron. Entonces, para eso nos tuvimos que hacer el sindicato, porque queremos, así como, no sé, tardar todas las quejas que teníamos en el colectivo musical, nos juntamos todos y decimos más. No solo es la única, también tenemos un problema con las marcas que hay en los, no sé, por ejemplo en teatro vos vais a un escenario y tenéis vuestro atrezzo, nosotros vamos a un escenario y un logo. Fotocall, somos un fotocall. Permanente, entonces claro, estamos diciendo cómo en publicidad hay un product placement y eso se paga, y por qué no es cuando estás haciendo mi cara en la foto, no, el logo del festival. Uh-huh. Mi cara porque yo no estoy en la mesa de negociación, bueno, yo, el artista que sea. Entonces es esta línea, otra línea también estamos trabajando en OKLM, también está el gran problema de la SGAE, o sea, tenemos varios frentes abiertos, pero nació todo por la contratación, básicamente. I ens podríeu explicar això de l'experiment este de... A través del BAM i tot això. Ah, vale. Sí. En contacto con Dani Granados, conocimos a los festivales, llegamos a conversar en un punto de si vuestra política en el ayuntamiento no tener
negocios, digamos, o contratar gente que no está, digamos, totalmente legal, esa es una manera, todas las empresas con las que estáis trabajando están siendo ilegales porque esta ley no se cumple. O sea, eso es un hecho. Entonces, ante esa situación, hubo una especie de apertura. A ver, ¿cómo lo hacemos? Entonces, el año pasado, no en todo el mundo, sino en un escenario de Cultura Viva, se puso en práctica y se contrató, se dio de alta a todos los músicos, a todo el mundo. Bueno, todo el mundo que actuó ahí. El DJ, estaban haciendo sonido a todo el mundo. Entonces, lo siguiente es dos cosas. Es tratar de que se aplique esa fórmula en todo el BAM, todos los escenarios del BAM. Y otra cosa que están haciendo es un estudio, porque también tenemos una problemática. Esa ley ahí tiene un convenio detrás que dice 114 euros por músico mínimo. Hay muchas salas pequeñas que no pueden pagar eso a una banda de 5 personas. Obviamente, ves la caja de lo que hacen esa noche y sabes que no lo pueden pagar. Entonces, hay todo un lío. Hay una problemática, como decía mi compañero, entre los músicos, pero también una problemática diferente en cada sala. O sea, la pequeña, la mediana, el ayuntamiento, el gran festival como Primavera Sound. Entonces estamos, junto con el ayuntamiento, están haciendo como una especie de estudio de diferentes salas por capacidad, por subvención también importante para nosotros. Que claro, no es lo mismo que te digan, mira, no es que no te puedo pagar, o como hace poco nos llamó un compañero para abrir una jam session, ¿no? A los músicos que abren las jam sessions, sale base, se les paga, y otros no. Les invitaron a tres músicos a abrir la jam session y les mandan un WhatsApp diciéndole, mira, dinero no tengo, pero tenemos bastante cerveza. Entonces, ante eso, claro, bueno, si hay buen rollo, somos amigos, lo hacemos, pero si hay una subvención cultural detrás para apoyar esos eventos, ya nuestra postura es diferente. No puede pagar sin cerveza, no podemos pagar la cuota autónoma con cerveza. Y entonces con el ayuntamiento estamos trabajando para hacer un mapa de la ciudad y ver qué categorías de salas podríamos más o menos encontrar para poder decidir diferentes tipos de convenio, incluso en algunas muy pequeñas, como hacen en Inglaterra, el sindicato inglés, que por una pegatina que se llama Fair Play Music, como identificando un lugar donde ya tuvo una charla con el sindicato en cuestión y se han llegado a ver los números y que no se puede cumplir esos mínimos. Pero nosotros defendemos esos mínimos porque hay otros espacios que sí lo pueden pagar. Porque si reglamos en función de los mínimos, el Primavera Sound va a venir a decir, mínimo 7. No, vamos a ponerlo donde tiene que estar y luego haremos como una pegatina como hacen en Londres, que sí. No cumplen, pero está todo bien, digamos. Entonces, hay un buen arreglo. Es un poco, a grosso modo, el trabajo. Y paralelamente, bueno, una miqueta, amb les negociacions de l'ICUB, de fet hi ha altres ajuntaments, bueno, vam redactar el manual de bones pràctiques, que tinc entès que el company de l'Ateneu han intentat de començar a aplicar, però bueno, a part d'això hi ha altres ajuntaments que l'estan aplicant i fins i tot centres cívics. Ens consta que al centre cívic de Casa del Rellotge hi ha una tècnica de l'Ajuntament que, amb coneixença també del manual de bones pràctiques i amb la coherència davant, va dir, bueno, doncs aquest senyor se'ls va contractar. I és una noia, una tècnica que està contractant a les bandes. Així com diferents ajuntaments, la Garriga, Navas, Caldes de Montbui, Vilassar de Mar, Vilafranca, etc. És a dir, la cosa no redueix només a la capital, en aquest sentit. De hecho, estos están trabajando en aplicarlo, pero nosotros a investigar, porque cuando vimos lo que decía Lady, lo primero que pensamos. No se está cumpliendo esto si lo peleamos, pero supuestas cooperativas, pero que son de contratación, que dan un servicio, nos encontramos con una que había recibido una inspección y les invitaron a cambiar su fórmula de trabajo. Se llama Subiturre, entonces lo que hace Subiturre, en vez de hacer la facturación típica que podrían hacer otros pseudosindicatos en nuestro sector, lo que hacen es hacer de intermediario entre la empresa o el ayuntamiento y los clientes. Y facilitan lo que se supone que ellos no saben hacer o no se puede hacer. Y ellos facilitan ese proceso para poder hacer la contratación. Le pedimos nombres de un ayuntamiento, nos dieron el contacto de Mingu Sánchez de Tona. De Tona. El ayuntamiento de Tona,
ya hace un par de años. Sí.